Bueno, y llegamos ahora a la sección lo que está pasando en WWC. Axel, y la semana pasada en Guayanilla le troncharon el debut a un joven que la fanaticada juvenil lo está siguiendo en su trayectoria y lo masacró tu amigo, me imagino yo, que estás contento, hasta se ríe. Pero es que Abel lo dice de una manera que le coge pena. Sí. ¿Quién manda a este muchacho ignorante a subirse un ring en Guayanilla y hablarle al informante? Pero no hablemos mucho, vamos a ver qué fue lo que le pasó y cómo quedó este muchacho luego de que tuvo a la osadía de retar al informante. Así que informante, no seas cobarde y ven y da la cara ahora. Axel le tiró la maleta, esto ocurrió la semana pasada en Guayanilla. Eso es correcto, este muchacho JC Jax llegó aquí hablando mucho, pero mira ahora, lo están atacando por la espalda, se está metiendo con el informante y es un error lo que está cometiendo Abel Durán. Pero así cualquiera, porque no tenía por qué atacarlo. Axel estaba llegando, estaba el público recibiéndolo, dándole esa bienvenida y mira, ahora comienza a castigar tratando de defenderse. Eso es correcto, mira cómo lo prepara ahora. Ahí, no, lo invierte, lo lanza contra la escuela. Mira al informante afuera, está observando todo lo que está aquí pasando. Y mira cómo busca ahí ahora la maleta y le pega por la nuca y ahora por la espalda. El informante contra este muchacho que ha llegado bien guapetón, jetando al informante, haciéndole reto, que si bla, bla, bla. Chico, tú no sabes con quién tú te metes. El informante es el informante y ya. Mira, se está retorciendo de dolor. Mira que le dé más duro. Que le dé más duro. Axel, pero por Dios, si está abusando de este muchacho. Él vino ahora aquí al consejo a hacer su nombre. A él no queda amigo, queda tuyo. No, pero por lo menos hay que darle la oportunidad a Axel. Pues claro, hay que darle la oportunidad, que le enseñe a respetar. No, ¿quiénes son los hombres aquí en el Consejo Mundial de Lucha? Pero tú mira, sabes. Dos contra uno, que él lo hablando hoy, ahora el informante lo está atacando. Mira, tiene el micrófono el informante, parece que va a hablar largo. Le va a decir algo ahí a JC Jax, vamos a ver. Pero nada. Él coge su tiempo, lo mira. Él no va a perder su tiempo hablando ahí con este muchacho, JC Jax. Mira cómo busca la cuerda ahora y le da una patada en la cara sólida. Lo ha humillado, Abel, lo ha humillado. Mira, con la maleta. Dios. Que coja la maleta y que mira, lo está botando del coliseo. Esto no es. Pero, ¿qué está haciendo el informante, Axel? ¿Por qué le hacen Guayanilla? ¿Quién lo invitó? Bueno, el consejo lo ha reclutado. Y va a hablar ahora el informante, pero que así es bueno, dos contra uno hace. Recuerda que en la vida del señor hay estadio para todos. Bueno, me imagino, ahí está el público furioso. Este joven llegó aquí, JC Jax, buscando la forma de hacer su carrera en el Consejo Mundial de Lucha y atacado así, esto es una barbaridad. Mira cómo llora el muchacho, está ahí bendito, humillado. El informante, hay que decirlo, se está ahí con máscara nueva, preciosa y hermosa. Te espero en la hora de la verdad. El reto, Axel, está hecho en Mayagüez, en el Palacio de Recreación y Deporte. En la hora de la verdad, ya el reto está hecho. El informante contra este muchacho, JC Jax. Nene, ve, llégate allá a ver si vas a poder, porque el informante te va a dar otra pela a Abel Durán. El Palacio de los Deportes en Mayagüez. Me enfrento a Blas Payne. Puedes medir 7 pies, puedes pesar 400 libras, pero mi único propósito aquí en el Consejo Mundial de Lucha es lastimar gente. ¡Lastimar gente! Sábado 11 de marzo, vamos a Mayagüez. ¿A qué? A recuperar lo que nos pertenece: los campeonatos mundiales en pareja. Macabro, Androide, prepárense. El circo se les va a acabar. A usted les gusta el confeti, las bombas, los dulces. Vayan con todo eso. Aún así, nosotros vamos a hacer lo que vamos a salir victoriosos por los campeonatos de nuestra cintura, donde se supone que deben estar. Macabro, Androide, el tiempo corre y no se detiene. Vayan celebrando, vayan tirando confeti, vayan celebrando su derrota, porque están viendo a los verdaderos campeones mundiales en pareja. Así que vayan bien preparados y vayan listos para ser pisoteados, porque el que se mete con la seguridad de una, se le acaba el guiso. Macabro,
Macabro, volvimos a salir victoriosos de Guayanilla. Y ahora próximamente vamos a estar enfrentándonos a la seguridad que vienen por los títulos que nunca llegaron a defender. Y ahora parece que están arrepentidos. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente, papá? ¡Seguridad! ¡Juguemos! El próximo sábado 11 de marzo, la hora de la verdad se acerca, pero se acerca para ti, Mike Nice. Mayagüez se viste de gala con la presencia de este servidor. Mike Nice, reconozco que tienes buen talento, que eres buen luchador, sí, que tienes futuro, pero su futuro va a llegar hasta el próximo sábado 11 de marzo. Mike Nice, como te dije, no llevo buenas intenciones. Quiero sacarte del camino de una vez y para siempre. Voy a regresar en grande y tú no vas a ser la piedra en mi camino. Mike Nice, el próximo sábado 11, amárrate bien los pantalones en tu sitio. Exhórtale a tu fanaticada que se dé cita, porque lo vas a necesitar. No llevo buenas intenciones, te lo estoy advirtiendo con tiempo. El próximo sábado 11 de marzo, yo te voy a enseñar a ti quién es el verdadero papá de los pollitos. Nos vemos, Mike Nice, en la hora de la verdad. Érase una vez un príncipe muy temido. Por muchos años lastimó a muchos héroes. Ese príncipe, un momento dado, se marchó por un largo tiempo, pero juró que regresaría nuevamente. Y ha regresado por la encomienda de seguir lastimando. Y es llamado el príncipe de las tinieblas, el diabólico. Pero lo que él no se imagina es que va a enfrentar a un guerrero respaldado por ángeles y por la fanaticada de mi isla, Puerto Rico. Aquí me encuentro entrenando fuertemente, ya que ha regresado el peligro hecho hombre, el príncipe de las tinieblas, el papá de los pollitos, el diabólico. Diabólico, fuiste un villano bien temido para el tiempo de mi infancia. Que muchos de mis héroes yo vi caer delante de ti. Que muchos de mis héroes tú humillaste. Que muchos de mis héroes tú sacaste de carrera, diabólico. Y yo desde las gradas, mirándote. Tratando de defenderlo, pero no podía hacer nada. Pero llegó la hora de la verdad. Este 11 de marzo, en el Palacio de los Deportes en Mayagüez, la Sultana del Oeste, el Consejo Mundial de Lucha Libre se da cita. Y por fin, mira cómo es el destino, diabólico, te voy a tener de frente. ¡Ay, papá! Jamás imaginé yo tener una leyenda, un veterano como tú de frente. Pero me quiero desquitar todas esas cosas que yo anhelé desde mi infancia, cuando te veía destruir a mi héroe. Así que, diabólico, 4 años más tarde regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero te topaste con sangre nueva, hermano. Aquí está el showman, Mike Nice, el campeón de Puerto Rico del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, diabólico, tiene las manos llenas, como dicen en mi pueblo, sidra. Vamos a ver si a la mazorca le quedan granos. Así que das todo lo que tú tengas que dar, diabólico. Dame ese diabólico de hace 30 años atrás, hermano. Porque el showman Mike Nice está listo. ¡Ay, papá! Yo no como fango porque no sabe a carne, diabólico. Lo que te quiero decir con eso, hermano, es que todo lo que tenga de frente me lo voy a comer vivo por defender el campeonato de Puerto Rico y a toda mi gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, de mi fanaticada, de mi sangre. Así que, diabólico, ya esto es personal. Porque tú del saque mencionaste a mi familia, hermano. Que tú me vas a lastimar, que me vas a romper una pierna, que despídate de tu familia. Eso está bien, porque yo estoy preparado, diabólico. Yo quiero saber si tú estás preparado y estás como antes. Así que, diabólico, que no se diga más. Te veo en la hora de la verdad, en los Palacios del Deporte, en Mayagüez. ¡Ángeles! ¡Aleluya! Bueno, ahí está el hombre. ¡Ah, qué bien! Oh, ya veo. Es el informante. ¿Cómo estamos? Todo bien. Qué bueno, mira. La última vez que tú y yo nos vimos las caras, yo no estaba muy contento con tu desempeño. Y te lo tengo que admitir porque yo soy así directo.
Pero también tengo que admitir que has hecho tus cositas para reivindicarte. Tienes el campeonato de la televisión. Estás chequeando esos talentos nuevos que llegan, que se creen que esto es entra y sale, ¿no? Seguro, y te voy a pedir que me sigas manteniendo la barrera bien protegida. Pero lo importante es lo siguiente. Yo necesito que tú me cumplas esta encomienda al pie de la letra. Yo necesito información sobre intelecto. Yo necesito saber qué es lo que lo hace correr. Yo quiero saber qué es lo que él quiere, qué es lo que él ama, qué él está buscando. Yo quiero saber todo eso. ¿Tú puedes cumplir con eso? Señor Zaval, señor campeón. A una semana de la hora de la verdad, yo me encargo del nene nuevo de la baby JC Jeff. Le damos una patada, como dice tu archienemigo, por el trasero y lo mandamos de nuevo de donde venía. Y en cuanto a su solicitud, intelecto 5 estrellas, buscaré hasta debajo de las piedras para encontrar toda la información que usted necesita. Perfecto. No me falles. Jamás. WWC se complace en presentar el superevento La Hora de la Verdad, el sábado 11 de marzo a las 8 de la noche, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Por el Campeonato Universal, Intelecto 5 Estrellas se mide al All Elite, César Bononi, desde Brasil, acompañado por el Rey de la Lucha Libre, Chiquistar. La pareja increíble, Mr. Rating Rey González y el hombre que no es fácil, Gilbert, se miden al Nuevo Orden, Saban y el Gigante Nian. En un mano a mano, de hecho, Mike Nice se enfrenta al peligro hecho hombre, el Diabólico. Choque de rudos, el Gran Armando se enfrenta a la máquina de destrucción, Black Pain. Por el Campeonato Mundial en Parejas, Macabro y Androide 787 se enfrentan a la seguridad del Nuevo Orden. Para escoger a los primeros retadores al Campeonato Mundial en Parejas, la Revolución se enfrenta a los Inmortales. En lucha de damas, con la guerrera Amazona como árbitro especial, Jaide se mide a Vanilla Vargas. En su debut en WWC, el nene de las babies, JC Jax, se mide al informante. Por el Campeonato Mundial Junior completo, a 2 de 3 caídas, Brandon de Skyter se enfrenta a Jovan. Entrada general, $15 con IVO incluido. Y menores de 10 años acompañados por un adulto entran gratis. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Llegan las aventuras de Sonic por primera vez a Puerto Rico, el mejor show en vivo, el domingo 26 de marzo en el Teatro Ernesto Ramos Antonini, el domingo 2 de abril en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián y el 15 y 16 de abril en el Coliseo Salvador Dihors de la Playa de Ponce. Ven a disfrutar de Sonic y sus amigos. Boletos a la venta ahora mismo en prtickets.com. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marbete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Bueno, pero qué alegría tengo que se le va a dar el debut en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez el próximo sábado para que se dé a respetar, para que sepan quién es JC Jax. Oye, yo estoy contigo, qué alegría, yo estoy contento porque en el Palacio de Recreación y Deportes el informante le va a romper la cara a este muchachito que ha llegado hablando mucho, pero tienes que demostrarlo en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. En la hora de la verdad. Y hablando de la hora de la verdad, una pareja que nadie pensó jamás en la vida que se iban a unir. Rey González, el director de operaciones, y tu ex amigo, Gilbert. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto y voy a utilizar una frase que hace tiempo no uso. Nada lo que parece. Axel, le estaban dando con todo a tu jefe. Mira, Savant. Ahí está Gilbert en la cuerda dándole con todo y el referee no hace nada. Mira cómo sigue el ataque. El referee haciendo la indicación y a él no le importa. Él sigue atacándole. Mira cómo lo muerde ahora con la llave de perro. No empieza eso. Mira cómo sigue el castigo de parte de Gilbert.
contra Saban, ahora atacando también el abdomen. ¿Pero qué le pasa a Gilbert? El chico que lo botó de su organización, le tiró la maleta, lo traicionó. Pero mira, Nian, viene por ahí. ¿Qué viene a hacer Nian? Ahí viene el gigante Nian, el dragón, señoras y señores. Esto es tierra de nadie. ¿Pero qué hace Rey González aquí? Mira, pero viene ahí con un zapato. Se quitó el zapato y lo castiga en la frente. Con ese zapato, bendito, que le puede rajar la cabeza. Mira cómo sigue el castigo con ese zapato que tiene Rey González. Y ahora, dale, Rey, dale. Mira, mira, le va a dar a Gilbert. No le va a dar a Gilbert. Le está explicando que vino a defenderlo porque estaba viendo que era una injusticia. Le iban a dar los dos. A ver, lo que pasa es que como Gilbert lo vio de frente, ahora Rey se aguanta. Le iba a darle. No le iba a dar en ningún momento. Mira, ahí está. No confundan la gente, Axel. Señoras y señores, ustedes no son ciegos. Rey González tenía la mano en el zapato para darle, pero como Gilbert lo miró, se aguantó. Así que Gilbert, no confíes en Rey. ¿Qué te pasa? El público, únete. Le están gritando, únete. Y yo creo que se van a unir. ¿Sabes cuándo va a ser la unión? Ajá. El sábado que viene en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Tranquilo. Aquí todo el mundo sabe que tuvimos nuestras diferencias en el pasado. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es unirnos una vez más. Y Rey González frente a Sabat y a Nian para la hora de la verdad en Mayagüez. Así que por mi parte, puedes contar conmigo. Mirándote a los ojos. Mira, Axel, como caballero le dio la mano. No lo puedo creer. La pareja perfecta, Rey González y Gilbert en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Esto es una lucha histórica que nadie se puede perder. Así que, bueno, Axel, tú quieres estar en Mayagüez, ¿verdad? Primera hora para ver eso. Yo quiero estar ahí para cuando le rompan la cara a Gilbert.